la tradición, la historia de nuestro país, de haber abierto las puertas a ese espíritu inmigrante que vino a contribuir al desarrollo y al progreso de la Argentina. Y cuando estamos viendo en esas imágenes dramáticas que a todos nos tocó el corazón y obviamente y la angustia de ver ese niño en brazos, ese niño que lo recuperaban de un naufragio, su cuerpo, y que cuando el hilo se corta por lo más delgado, los países entran en crisis económica por modelos que ya son el pasado, como algunos quieren proponer acá en Argentina, encima para el tiempo que se viene, y vemos las consecuencias sociales que esto tiene, y vemos dónde golpean, y fíjese lo que se le ocurre: expulsar gente, no darle más servicios. ¿Por qué no replantean las cosas desde otro lugar? ¿Por qué no hacen la autocrítica de su estructura y sus políticas económicas? ¿Por qué no ven un poco con lo que pasó en Argentina? Años de desendeudamiento social, económico, haber puesto todo el esfuerzo en esto, en lo que nos reúne hoy, los trabajadores, los empresarios, las organizaciones de los distintos sectores, el Estado municipal, el Estado provincial, con el respaldo nacional, aquí juntos para ver sobre estos logros cómo avanzamos a tener una Avellaneda cada vez más pujante en lo productivo, inclusiva en lo social. Y hoy sientan el orgullo toda la familia de Avellaneda, porque también en horas de la tarde, en una obra histórica de vanguardia allá en la central Río Turbio, la Presidenta de la Nación desde Santa Cruz va a estar en teleconferencia con Jorge Ferraresi, también compartiendo otro de los grandes logros y avances de Avellaneda. Por eso, la verdad que hemos buscado en estos años ayudar con todo lo que estuvo a nuestro alcance. Ahora le pedimos humildemente el respaldo y la ayuda para que podamos hacer cada vez más cosas por ustedes, ¿no es cierto?